Vaya, mire, si ustedes se preguntan para dónde me dirijo a hacer mis ejercicios diarios que estoy haciendo todos los días para mejorar mi condición física y por todo el aspecto de la vida. Aquí voy a cruzar montes, ríos, playeras. ¿Quién de ustedes me acompaña a hacer ejercicio? ¿Quién de ustedes me acompaña a hacer ejercicio conmigo? Acompáñenme. Pausa. Vaya, miren, aquí voy. ¿Todo tranquilo? ¡Uy! Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. La 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 la. Hola, niña. Luz. Aquí es, va. Aquí es, va. Ah, para que vean. Ya me dejaron. Vamos a ir a... Miren, acompaño yo a una muchacha a dejar las vacas y a la vez yo hago mi ejercicio. Y les estoy comentando que están caminando 40 minutos diarios. 40 minutos diarios y mi condición física ha mejorado bastante, bastante. A tal grado de que me siento, que ya camino como que fuera una persona normal. Pero vencí el obstáculo más grande que vencí fueron los primeros días, porque los primeros días a dónde es y cómo es, cuánto tiempo, llevaré agua, no llevo agua, llevaba pastillas, un pánico bárbaro que sentía yo en el camino. Entonces dije yo, hoy les voy a hacer un video porque hoy ya me siento más bien al 100, porque estos huesos que tengo no me ayudan mucho. Allá van las señoras vacas, miren. Señoras vacas. Señoras vacas. Espérenme. Señoras vacas. Espérenme. Espérenme. No me hacen caso, miren. Van a la precisión. Qué bonita es la vida en el campo. Miren qué bonita es la vida en el campo, señores. No queda ninguna duda de que si algún día uno tiene que partir de esa tierra, tiene que haber disfrutado la vida. Y eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Disfrutar mi vida. Ya desayuné, ya Dios me dio los alimentos. Ya, ¿qué más puedo pedir yo? Ahí van todas las vacas, miren. ¿Qué más le puedo pedir yo a la vida? No tengo nada más, no tengo palabras. Yo no quiero nada más. Ya Dios me trajo hasta este lugar. Y de este lugar ya no quiero ir a ningún otro lugar. Aquí está bien. El día ni la hora nadie lo sabe. Pero el día ni la hora nada se lleva a uno. Todo esto queda aquí. Así es que miren, uno debe disfrutar. Pero esto lo que hago yo ahora por caminar y caminar y caminar. Es para mejorar mi condición física. Ajá. Así que eso es lo que voy haciendo. Miren. Tratando la manera de mejorar mi condición física. Miren. Ahí voy, miren. Ahí voy. Una pausita porque si no se me acaba el video. Vaya, mire, decirles de que hoy es el día de la cruz. Hoy es el día de la cruz. Es 3 de mayo. 3 de mayo. Acompáñeme en esta caminata, como les decía. Voy cansado, señora. Pues voy cansado. Ya voy cansado por todos estos caminos, miren. Pero son 40 minutos diarios los que me estoy echando, diarios. Al principio lloraba, como un bebé. Pero miren aquí, esta gente que va aquí, yo la llevaba adelante hoy. Ellos se pasaron adelante de mí. Nos dijo, váyanse atrás, dijo, y ahora ya no fuimos adelante. No es que no es lo mismo, no es lo mismo caminar que ir grabando, Dina. Vámonos. Sí, voy hablando y entonces hablar de otra. Sí, es que no se puede hablar y caminar. Vámonos, niña. Vámonos. Pero ahí voy. Vámonos. Va. Pues sí, miren como les decía, chivo, miren. Chivito, chivito, conmigo quiere, Dina. Niña, ¿para dónde vas? Vaya, sí. Niña, me voy a romper una caída por mi culpa. ¡Ay, jodida! Apúrese. Úreche. Háblele como bebé. No entiende palabras completas. Apúyeche. Apúyeche, una bebé. ¡Ay, una bebé! ¡Ay, una bebé! Carmen. Miren. ¿Para quién de todos ustedes fue niño
Miren, ¿quién de todos ustedes no quiso una vaquita de estas? Pues yo nunca vi una vaquita, ¿va? Cuando fui niño, pero aquí voy, miren, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy. ¡Ia! 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 O sea, la I y la A se dice rápido. Así me han dicho a mí. Ya lo vamos a hacer sopa de res, jodidos. ¿Cómo desea una sopa de res? Y a la ternerita la vamos a hacer. Cordero. Mentiras, no las vamos a comer. Mentiras. Que las coman otros. Yo soy vegano. Soy vegano, no como. ¿Sí? Superres. Superres. Bueno, aquí voy caminando, como les digo, miren. Con estos niños aquí, suculentos niños, porque estos niños son bien educados, estos niños. Miren, yo sigo caminando para que vean, para que vean. Rica comida. Rica comida, encontraron, verdecito. Rica comida, rica comida. Vaya, sigan deleitando, sigan viendo, sigan deleitándose. Vaquita, vaquita, vaquita. Vaquita, vaquita, vaquita. Qué rico van comiendo, qué rico, qué rico. Es como ir comiendo quizás, quizás un su cereal. Vamos, vamos. Vamos, vaquitas, que yo no es posible que un viejo les vaya chicopalando en el caminar. No es posible que un viejito. Vamos, vamos, chicas. Apóyenme, apóyenme, a ver quién llega más rápido, vamos. Vamos, vamos, apóyenme, apóyenme. ¿Quién llegará más rápido? Apóyenme, apóyenme. Vamos, chica. Vamos, chica. La chica de humo. ¡Oh! Va, miren, todo esto se camina, miren. Como les digo, estoy haciendo el recorrido con ustedes en vivo y en directo. Lo único que yo no me confío de esta vaca, que esta vaca... Hoy no vino Pinky, no vino Benji. Solo vino el adoptado. Aquel perrito le llaman el adoptado. Vamos, vamos, camínele, viejo. Vámonos, camínele. Eso, 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 tamal con queso. Vaya, miren. Y ustedes se imaginarán este caminito cómo va a ser en el invierno. Pero vamos a venir. Ah, cómo les gustan esas florcitas. ¿Cómo se llamarán? Niña, ¿cómo se llama esa flor, niña? Esta flor de esta, campanera. De cutuco. Flor de cutuco. ¿Cómo les gusta sí, la flor de cutuco? O flor de morro, como a usted le gusta llamarle. Porque si usted es de Europa, le va a llamar flor de moro. Y si es de América, flor de cutuco, cutuco. Aquí voy, miren. En vivo, en directo, miren. En vivo, en directo. Ya voy cansado. Ya voy con la lengua de fuera. Ya voy cansado. Pero llego, llego que llego. Llego que llego y bajo que bajo. Ya van a ver ustedes. Ya van a ver ustedes que bajo porque bajo. Miren. Aquí voy ya. Ya voy sudado. Como niños, cómanselas todas, papitos. Cómanselas todas. Eso, no se vayan a pelear. No se vayan a pelear. Aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Aquí voy. Aquí voy, aquí voy. ¿Quieren ver cómo voy sudando? Para que vean. Miren. Miren. Aquí. Ay. Aquí voy. Pero esto lo estoy haciendo todos los días. No les había dicho porque no pensé que iba a aguantar. Y de hecho aguanté, miren. Porque aquí voy. Ay. Ay. Aquí voy, señoras. Señoras y señores, les presento a Don Mauri, el caminador, el que hace ejercicio, el que nunca pensó que iba a hacer ejercicio en la vida. Pero aquí voy, miren, ahora hago ejercicio. Todos me decían, haga ejercicio, Don Mauri, salga a caminar. Gente, no saben cómo llevo esta camisa de sudada. Ay, ay. Y miren, pero ni agua traigo, miren. Para que vean ustedes, para que vean ustedes cómo estoy ya bien terapiado. Unas vaquitas, miren qué pedregales los que tenemos que caminar. Ya se imaginan ustedes en el propio invierno, pero voy a venir. Voy a comprar unas botas de hule, le haga aquí, niña, botas de hule. ¿Botas de hule, niña? ¿O normal? No me contestan a mí.
Vamos, camínele. Camínele. Ia, ia, oh. Ia, ia, oh. Así les voy a hablar yo a ustedes. Ia, ia, oh. No les voy a decir ia, ia. Ia, ia, oh. Mambrú se fue a la guerra, la, la, la. Re, mi, do, re, fa, do, re, mi, do, re, fa. Ia, ia, oh. La, 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 la. Sí, 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 sí. A la, 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 la. Como ya vamos llegando, voy contento porque ya estamos por llegar. Y ahí va a finalizar el video. Ahí va a finalizar el video. Porque ya les comprobé a todos ustedes que llegué al lugar de los hechos. Y no sé si les voy a grabar otro algún otro día. ¡Vámonos, niños! ¡No me dejen mal! ¡Vámonos! ¡Camine! ¡Ia! ¡Ja! Miren, miren ustedes, ustedes les pueden comprobar de que sí, vine, no me trajeron en carreta, no me trajeron en avión, no me trajeron en moto, no me trajeron en bicicleta. Yo por mí mismo me vine caminando y aquí está el sudor, miren, miren, miren. Así que, vaya, hay que abrirle el portón. Así que ahorita les voy a ir a abrir el portón a mis animales. A mis animales. Ahorita les abro el portón, niños. Take it easy, niños. Take it easy, ok. No, no tenga pena. Ay. Una pausa. Vaya. Con esto queda contestado. Ahí se quedan, niñas. Cualquier cosa y les dejo mi celular. 78. Anótenlo pues. 61. No, ¿cuál es mi celular, Dina? Me olvidó ya. Bueno, en otro momento lo voy a decir, pero sí, cualquier cosa, si me quieren llamar, llámenme. Mándenme una llamada perdida. Si no tienen saldo, me llaman una llamada perdida, niñas. Una llamada por cobrar. O una llamada por cobrar, no tengan pena. Aquí voy a estar yo. ¡Uy! Basta, aquí dejo el video. Gracias por verlo, Ican. Gracias.